Hola, hola, amigos. ¿Cómo están? Quiero ver si me escuchan correctamente. Estoy aquí probando. Ando aquí cocinando. Bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Sandra Patricia Coral. Soy licenciada en psicología. Y soy la fundadora y directora del portal Psicoéxito y también del portal Psicoamor. En este momento estoy conectada desde el portal Psicoamor, Vida Amorosa Exitosa. ¿Cómo están? Un placer que estén por aquí conmigo. Si ven, en este momento el tema que quiero compartir con ustedes es un tema que me han enviado preguntas, mis seguidoras del portal Psicoamor, mis seguidoras del boletín Psicoamor. Y entonces pues quise aprovechar mientras estoy aquí en casita alistando las cosas de la comida, ¿por qué no hacer un video para compartir con ustedes un tema y aprovechar el tiempo para matar dos pájaros de un tiro? Entonces tenía ya bastante tiempo que no me conectaba con ustedes. Ya tenía unos días. La semana pasada tuve la dicha de poder tomar una semana de vacaciones con mi familia. Y me estuve conectando desde el puerto de Veracruz. Estuve en la playita, descansando, relajándome un poco. Y bueno, ya me incorporé de nuevo a las actividades rutinarias. Las actividades de la casa, de mi negocio. Atareada un poquito porque comenzamos la época escolar y mi niño inició la escuela muy emocionado, y entonces pues tuvimos que adaptarnos a un nuevo horario, una nueva forma de estar juntos. Ya tenemos que adaptarnos al tiempo y bueno, él ha estado muy contento y yo también, pero pues también ando aquí corriendo. Y estoy aprovechando entonces ese tiempo para poder compartir con ustedes. Una vez que regresé de las vacaciones, ahora en este momento pues estoy aquí revisando los temas, porque hice una lista de temas hace unos días. Hace unas semanas más bien les mandé a mis seguidores de Psicoamor, del boletín Psicoamor, y aquí también en las redes sociales estuve mandando preguntas para yo poder definir los temas que iba a ir compartiendo con ustedes durante este año, y pues que habláramos de temas que en realidad sean interesantes para ustedes y que puedan servirles y serles útiles. Entonces, uno de los temas que yo vi que era muy, muy pedido, muy solicitado, era el tema de los celos, y por eso el día de hoy quiero que hablemos un poquito acerca del tema de los celos. ¿Cómo puedo hacer para dejar de ser celosa o caprichosa? Esa fue un correo que me mandó una persona en especial, y varias personas me decían: es que mira, Sandra, soy celosa, tengo problemas con mi pareja, o luego no logro que las relaciones de pareja fructifiquen porque los celos que siento hacen que yo no me sienta feliz, que no disfrute, que me esté sintiendo triste. Y entonces, ¿cómo puedo hacer? Dame algunos tips que me puedan ayudar para poder dejar de sentir estos celos, esta sensación. Entonces, por eso el día de hoy he titulado ¿cómo hacer para dejar de ser celosa o caprichosa? ¿Cómo puedo hacer para poder lograr esto y tener una relación más plena y feliz? Mientras estoy aquí, me están viendo, amigos, los que se están empezando a conectar. Tengo un ratito para poder compartir con ustedes antes de que tenga que irme corriendo a recoger a mi niño a la escuela. Pero yo creo que podemos platicar acerca de eso, y esto se va a quedar grabado. Y entonces ustedes van a poder recurrir a este video después y poder entender un poquito acerca de cómo podemos hacer para eliminar estos celos. Gracias por acompañarme. Yo sé que esto es un poquito tardado. Estoy en este momento haciendo la comida. Mira, aquí tengo una calabacita, un chayote, y estoy aquí alistando todo. Tengo mi silla aquí en la barrita
mientras vamos platicando, espero que me estén escuchando. Por favor, un mensajito aquí en los mensajes, a ver si me están escuchando, porque no sé si es que me estén fallando los audífonos. ¿Me están escuchando correctamente? Una manito arriba, un mensajito, por favor, para yo saber que ustedes me están escuchando, porque no sé si estos audífonos me están funcionando bien, porque me acaba de sonar algo raro. Perfecto. ¿Me estás escuchando bien? ¿Tú que me estás siguiendo? Mientras aquí voy a lavar un poquito voy a lavar los vegetales, porque estoy haciendo un caldito de pollo. ¿Sí me estás escuchando? ¿Tú que me estás siguiendo allí? Anda, mándame un mensajito, una manito arriba, algo que me indique que sí me estás escuchando correctamente para que podamos empezar el tema del día de hoy. Ahorita, como yo soy también ama de casa, aparte del negocio que tengo por internet, donde ayudo a la gente a lograr sus metas, sobre todo en el campo amoroso, y a lograr su autovaloración. Y entonces, ahorita quiero que hablemos de esto, pero mientras tanto tengo que ir aprovechando el tiempo, y entonces estoy haciendo, aquí preparando un caldito de pollo para que comamos al rato con mi familia. Mi niño, que ahorita viene de la escuela, entonces en un ratito más tengo que ir por él. Pero quiero compartir con ustedes. ¿Sí me estás escuchando correctamente? Una manito arriba, por favor. Un mensaje, porque no veo mensajitos aquí. Si me hicieran el favor de mandarme un mensajito para yo asegurarme de que me estás escuchando correctamente, sería perfecto. Veo que hay unas personas entrando, pero no veo mensajes para saber que me están escuchando correctamente. Y entonces yo les agradecería que me lo mandaran, porque quizás a lo mejor estoy hablando y no me estás escuchando correctamente, y entonces no podríamos sacar provecho de este trabajo, de este tema tan interesante que voy a compartir con ustedes. Entonces, fíjense que lo que me he dado cuenta es que muchas veces yo estoy comentándoles el tema, estoy compartiendo, y de repente no veo mensajes de las personas, y les estoy pidiendo que por favor me manden un mensaje para saber que me escuchan correctamente, para que podamos sacar el tema, que participen, y yo no veo que estén participando, pero después de un tiempo me doy cuenta que sí me mandaron mensajes. Pues no sé qué esté pasando ahí, si es que estoy haciendo algo indebido, incorrecto. Entonces, amigos, por favor, colabórenme con esto y díganme, ¿me estás escuchando correctamente? Mano arriba. Un saludito, ¿de dónde están conectándose? Cuéntenme de dónde están conectándose en este momento, de dónde están entrando. Yo soy Sandra Coral, como les comentaba hace un ratito, soy Sandra Coral y soy psicóloga. Soy fundadora y directora del portal Psicoamor, Vida Amorosa Exitosa, un portal dedicado a ayudarte a lograr una máxima valoración, creer en ti mismo y también ayudarte a traer el amor de tu vida de una manera mucho, mucho más plena y feliz. Entonces, esa soy yo, y si tú no me conoces, o apenas es la primera vez que te conectas conmigo, puedes ir al correo electrónico si me quieres escribir algo directamente, contacto@psicoamor.com, contacto@psicoamor.com, y con mucho gusto yo voy a responderte. Si tienes alguna duda, alguna consulta directa, lo puedes hacer. Si no conoces mi blog y quieres saber algo más para cómo triunfar, sentirte seguro, confiado, lograr una máxima valoración, sentirte cada vez mejor y mejor, va al blog personal, al blog en el que más trabajo, que es el blog de Psicoamor, www.psicoamor.com. Allí vas a encontrar muchos recursos que te van a ayudar a crecer como persona, como ser humano, y a lograr que tú seas una persona mucho más segura, mucho más confiada, y logres atraer a tu vida ese amor que tú deseas. Entonces, esto lo puedes hacer conectándote allí.
Yo soy una persona que me encanta, me declaro apasionada de la superación personal, me declaro apasionada de superación personal, la ley de la atracción, estudio la ley de la atracción, he logrado grandes cosas gracias a esto, y bueno, es lo que quiero compartir con ustedes el día de hoy. Voy a ver si están funcionando los comentarios. Amigos, mándenme un comentario de dónde se están conectando. Y si me estás escuchando correctamente, ándale, una manito, un saludito de dónde te conectas. Yo estoy aquí desde Ciudad de México, desde el Estado de México, conectada, compartiendo con ustedes. Y vamos a hablar acerca de esto. Pero creo que me están fallando estos. Voy a dejar sin audífonos porque creo que me están fallando los audífonos. Entonces, quiero ver si así me escuchas. Voy a hacer un cambio de audífonos. Permíteme un segundito. Ya regresé. Hay unas personas que se conectaron en este momento. ¿De dónde te conectas, amigo? ¿De dónde te estás conectando, querida amiga? Viendo el portal Psicoamor por primera vez. Es la primera vez que sigues uno de mis videos. ¿Cómo estás? Yo soy Sandra Coral y bueno, vamos a comenzar el tema del día de hoy. Me encantaría conocerlos, me encantaría saber de dónde se conectan. ¿Qué están haciendo en este momento? Antes de que hablemos acerca de este tema de los celos, ¿qué están haciendo en este momento? Yo estoy aquí preparando un delicioso caldito de pollo porque tengo un niño de 3 años y este niño necesita crecer bien, crecer fuerte, crecer sano. Y entonces pues dije, ¿qué voy a hacer de comer hoy? Es un caldito. Un caldito, además es sano, además es rico, es nutritivo y no tengo que hacer mucho. Entonces, no tengo que hacer muchas cosas. Tengo ya cociendo el pollo. Voy a apagarlo. Y luego lo único que voy a hacer es, ya que tengo las verduras, entonces le agrego las verduras en un ratito. Las dejo cocer un poquito. Y listo, ya está esto. Entonces, ahorita que llegue mi niño, en un ratito más, voy por él. Voy a recogerlo a la escuela. Voy a ir por él a la escuela y entonces voy a preparar este caldito de pollo. ¿Tú qué estás haciendo en este momento? ¿Me estás siguiendo? ¿Estás viendo este video? ¿Pero qué más cosas? Porque lo que me agrada mucho de internet es que podemos hacer varias cosas a la vez y podemos estar conectados en vivo como en este momento. Y entonces yo dije, voy a aprovechar mientras estoy cocinando aquí, mientras estoy preparando la comida, porque quería hacer el video desde antes, pero con esto de que entró a la escuela mi bebé, pues yo me tengo que levantar temprano, hacer el desayuno, arreglar todo, irlo a llevar a la escuela, y como esta semana es semana de preparación, pues salen más temprano y se me va el tiempo volando, y yo dije, bueno, tengo que hacer de comer y no voy a poder hacer el video exclusivamente. Y dije, bueno, ¿por qué no hacerlo al tiempo de que cocino? Si puedo platicar con las personas y puedo compartir con ellos. Entonces, ¿tú de dónde te conectas? ¿Tú qué estás haciendo en este momento? Yo estoy aquí feliz de compartir con ustedes. Y bueno, ¿cómo vamos a eliminar los celos? Si ustedes tienen dudas durante lo que estamos hablando en este momento, voy a hablar acerca de esto unos 20 minutitos antes de salir. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo eliminar los celos? Primero que todo, ¿por qué aparecen los celos? Fíjense que los celos son la muestra de inseguridad y desconfianza. Falta de creer en ti mismo. Por eso aparecen los celos, porque hay inseguridad en la persona. Muchas veces también los celos pueden ser causa de que la pareja que tienes a tu lado es una pareja que ocasiona esos celos también. Y pueden ser celos fundados, pero la mayoría de estos celos son celos infundados. Son celos que muchas veces vienen a través de experiencias negativas que vivimos en el pasado. Y estas experiencias hicieron que desconfiáramos aún más
de nosotros mismos y también de las personas que están a nuestro lado, de nuestras parejas o de nuestras posibles parejas, porque muchas veces nos empezamos a anticipar en negativo de que vamos a encontrar una persona que no nos va a respetar o que nos va a cambiar por otra, y entonces empiezan esas inseguridades, esas sensaciones, y estamos como continuamente como que sintiendo que tenemos que cuidar a nuestra pareja, que tenemos que estarla vigilando o que tenemos que estar... a veces decimos, no, pero es que yo sí confío en ti, pero yo no confío en las otras personas. Yo no confío en las otras mujeres, yo no confío en esas personas que se te acercan, yo no confío en las amiguitas. Y entonces estamos en ese sentimiento de que vamos a perder al ser amado. Muchas veces, como les comento, es debido a historias de nuestro pasado, en donde vivimos experiencias negativas, donde nos sentimos lastimados, engañados, y entonces eso generó en nosotros una inseguridad, una desconfianza. El hecho de sentir que no eres respetado, que ver que tu pareja a lo mejor no te da el lugar que tú quisieras, que tú te mereces, que a lo mejor coquetea con otras personas o que no es fiel, y entonces en una relación del pasado vivir esto da como resultado que la persona se sienta insegura. A veces piensa que ella de una u otra forma ocasionó eso, y la verdad es que la inseguridad y la desconfianza sí es como una forma en que tú puedes impulsar a tu pareja a que haga lo que tú estás creyendo que va a hacer. A lo mejor esa situación no está pasando, pero la constante inseguridad y la constante desconfianza que estás mostrando en la relación llega en un momento a convertirse en algo que la persona no tolera, que la pareja que está sufriendo estas continuas inseguridades de parte de la persona insegura, de la parte de la persona desconfiada, hace que llegue un momento en que se sienta tan molesta, tan incómoda, y por eso es que las relaciones no fructifican, por eso es que los celos son tan peligrosos, porque primero que todo hacen que tú no confíes en ti mismo. Los celos hacen que tú te sientas mal, que tú no puedes disfrutar tu día a día y que tú estés sintiéndote continuamente en negativo, te estés sintiendo como que algo hace falta, algo está sucediendo allí que no te está permitiendo encontrar esa felicidad dentro de ti. Entonces, ¿cómo podemos eliminar los celos? Primero que todo, es importante que tú te des cuenta que ese es el problema, que no es tu pareja el problema, sino que eres tú la que está teniendo el problema internamente. Y si tú te estás teniendo ese problema internamente, esa inseguridad y esa desconfianza, lo lógico es que tú hagas ese cambio. Lo lógico es que tú te enfoques en mejorar tu autoestima, tu autovaloración. Para poder eliminar los celos, eso es importante. Debemos de mejorar nuestra autoestima, nuestra autovaloración. Debemos de sentir que nosotros no tenemos por qué estarnos cuidando de otras personas, de otras mujeres, por ejemplo, en tu caso, si continuamente estás sintiendo que otras mujeres te van a quitar a tu ser amado, que vas a perder a tu ser amado, porque a lo mejor ves unas chicas más guapas, unas chicas más, más agraciadas físicamente o más inteligentes, etcétera. Si te empiezas a comparar continuamente con otras personas, indudablemente vas a estar totalmente insegura y desconfiada, porque siempre estás como en continua competencia con otras personas. Y entonces estás cuidando a tu pareja porque a lo mejor te parece que esa persona es mejor que tú y que puede ser que pierdas a tu pareja por otra persona que físicamente está mejor o que es más inteligente o que pasa mucho tiempo al lado de tu pareja, etc. Entonces necesitas confiar más en ti, sentirte más segura, darte cuenta que tú no tienes poder alguno para poder controlar lo que tu pareja lo que tu pareja haga o deje de hacer, que no importa cuánto lo cuides, si esa persona está dispuesta
a hacerte infiel, lo va a hacer, lo cuides o no lo cuides. Y entonces el hecho de que tú te permanezcas preocupado, sintiéndote inseguro, estar vigilándolo o checándolo por los mensajitos, mandándole continuamente mensajitos para saber qué está haciendo, por qué no me ha llamado, por qué no me contesta el teléfono, por qué esto, por qué aquello. Eso no va a hacer que tu pareja se sienta más a gusto al lado tuyo, sino que se desespere aún más y que ya no quiera estar contigo y que en realidad de una u otra forma empieces a orillarlo a que busque otras opciones porque se está sintiendo continuamente acechado. Cuando uno está en una relación de pareja, uno quiere estar feliz, uno quiere estar contento, uno quiere disfrutar al lado de su pareja. Y si esa pareja está al lado tuyo es porque te eligió, porque desea estar a tu lado, porque quiere estar a tu lado. Entonces, para eliminar los celos y estos caprichos que muchas veces nos atacan, si te atacan los celos y si te sientes muy, muy desconfiada, yo te invito, amiga, a que confíes en ti, en que empieces a trabajar en ti y en tu interior. Y que primero que todo te demuestres a ti misma y te digas a ti misma que esa pareja que tienes a tu lado está allí porque te eligió. En ninguna forma tú le estás obligando o le estás poniendo una pistola en la cabeza diciéndole tienes que estar a mi lado. Y si lo estás haciendo, entonces no te auguro buenos resultados. Lo que vas a hacer es que a lo mejor esté a tu lado en contra de su voluntad, pero no va a disfrutar la relación, no te va a poder querer bien y eso al final no se siente bien. Y lo que tú quieres es ser amada, es sentirte a gusto con tu pareja, es que tu pareja te ame, te valore, te entienda, te comprenda, te mime. ¿Cómo lo va a hacer sintiéndote a gusto? Si esa persona se siente a gusto contigo, si ve que tú confías en él, si ve que tú te sientes segura a pesar de que hayan miles de mujeres más hermosas y tú te sientes segura y sabes que no importa porque el mundo puede estar lleno de la belleza más maravillosa y sin embargo si esa pareja está a tu lado es porque te quiere a ti y porque quiere estar a tu lado. Indudablemente van a ver a otras personas. ¿Por qué? Porque pues es obvio, si es una persona muy bella y pasa por aquí, no se va a cerrar la mente y no lo va a ver. Incluso nosotras mismas lo hacemos, también vemos la belleza y vemos a una persona que es guapa y lo vemos, pero eso no tiene nada de malo verlo. Simplemente admirar la belleza no tiene nada de malo. Lo que tiene malo es que nosotros empezamos a hacernos películas en nuestra cabeza y esas películas son las que alimentan la mente y aparecen los celos enfermizos. Y entonces empezamos. A lo mejor vimos una chica bonita y entonces sabemos que esa chica bonita está trabajando en la misma oficina de tu pareja y entonces empiezas a generar, empiezas a alimentar imágenes que tú misma te inventas y esto es lo que generan los celos. Y conforme tú sigues alimentando y alimentando esas imágenes donde piensas que esta persona va a ligar a tu esposo o a tu novio o a tu pareja, todo eso va generando más inseguridad, más desconfianza y entonces de allí empiezan a haber comportamientos negativos como son empezar a vigilar a tu pareja, empezar a revisarle sus cosas, empezar a revisarle su ropa, empezar a checar todo esto y esto se convierte de una forma muy incómoda para la persona que tiene que lidiar con esto. Yo te lo estoy diciendo por experiencia propia, hace muchos, muchos años yo era una persona muy celosa y les digo que las causas de esto es por situaciones que vivimos en el pasado. Y indudablemente yo viví una situación negativa en una relación amorosa pasada donde yo no contaba con todos los elementos que tengo en este momento, todas las herramientas y con la valoración y la confianza que tengo en mí misma. Y también con la seguridad de que sé que no puedo hacer nada para cambiar lo que sienta mi pareja. Si mi pareja quiere estar a mi lado, va a estar a mi lado. Si mi pareja ya no quiere estar a mi lado, entonces se va a ir aunque yo haga lo imposible, si no se siente a gusto, se va a ir y no va a estar a mi lado. Y indudablemente si así fuera me estuviese haciendo un favor, porque de nada sirve estar al lado de una persona que no quiere estar a tu lado. De nada sirve
tratar de retener a alguien que ya no siente nada por ti, porque la única persona que se haría daño serías tú misma. Tú debes de ser una persona segura y confiada. Saber que eres una persona maravillosa, valiosa y especial por el simple hecho de estar aquí en este mundo y que tienes muchas, muchas cosas interesantes, muchas cosas especiales, muchos talentos que te hacen única. No puedes ser reemplazada por nadie. El hecho de que tu pareja decida cambiar o decida desenamorarse de ti no implica que tú seas menos, menos importante o menos especial. Implica que simplemente esa persona ya no está a gusto y cambió de parecer. Pero muchas veces nosotros lo tomamos como que nosotras tenemos algo mal. ¿Qué pasó conmigo? ¿Qué hice mal? ¿Por qué me dejaron? ¿O por qué me están cambiando? Entonces empezamos a hacernos unas películas y a darnos ciertas respuestas porque no nos estamos queriendo a nosotras mismas. Entonces, el punto principal para lograr eliminar los celos es tener una autoestima valiosa, una autoestima, una seguridad y una confianza en la que tú te sientas de veras que eres una persona importante y especial y tengas esa seguridad, te lo creas. Que no necesites que tu pareja, tus hermanos, tus padres, tus amigos, etcétera, te digan que eres especial, sino que tú lo sepas en este momento y te convenzas de ello, de que eres especial. Que te des el lugar que tú te mereces. Y ese lugar es el lugar de una persona segura, de una persona confiada, una persona que sabe que no necesita estar cuidando a su pareja para sentirse feliz y sentirse bien, sino que sabe que todo lo que esté en sus manos lo va a hacer y lo que sea de la parte de la pareja lo va a dejar en sus manos. Y aunque sea doloroso en el momento que llegue a suceder, va a aceptarlo porque se sabe que no tiene nada que ver contigo. Porque tú eres especial, eres importante, eres valiosa y no tienes que estarte comparando con nadie. No tienes que estar compitiendo con nadie. Y si tú necesitas competir por el amor de alguien, entonces mejor deja a esa persona porque esa persona entonces no está dispuesta a darte ese amor y a compartir contigo como tú te mereces. Entonces, el punto importante para eliminar los celos es crear una autoestima súper sólida, una autoestima sana, una autoestima donde tú sabes que no necesitas compararte con nadie y que tú puedes mejorarte a ti misma cada día porque lo hagas por ti y no lo vas a hacer por tu pareja. Y si tienes al lado a una persona que te está haciendo sentir menos y tú te estás soportando eso, entonces, amiga, tenemos que hacer un cambio. Porque sí he escuchado mucho y he tenido parejas, he tenido clientes que han tenido parejas donde estas parejas a lo mejor les dicen, es que estás muy gorda y si no adelgazas te voy a tener que cambiar por otra. Esto es un, esto sería como una violencia psicológica, ¿sí? Y también un chantaje. Y lo que pasa es que si tú estás aceptando todas estas cosas, estás al lado de una persona que te está menospreciando y tú no te mereces eso. No mereces estar soportando este tipo de tratos porque tú estés como estés, eres una persona especial. Y si tú quieres cambiar, quieres tener una mejor figura, quieres verte mejor, quieres tener un mejor trabajo, que lo hagas por ti, no por otra persona. Cuando tú empiezas a hacer las cosas para ti y por ti, vas a ser una persona mucho más segura, mucho más confiada y la persona que esté a tu lado va a tener esa vibración y va a amarte aún más porque tú te quieres. Tú no puedes atraer a tu vida una persona que te ame y que te dé un trato súper especial, que te mime y que te quiera y que te vea como una reina si tú no te ves así. Si tú no te sientes así, si tú no te sientes especial, si tú no tienes la capacidad de amarte a ti misma, si tú no te sientes a gusto con la persona que eres, si tú necesitas que tu pareja te haga sentir especial, entonces vas a atraer hacia ti una persona que quizás no te dé esa valoración que tú te mereces. Y entonces yo te invito, amiga, a que trabajes en tu autoestima. Para quitarte los celos van a desaparecer. ¿Por qué? Porque tú eres segura, porque tú eres
confiada porque tú te sabes importante y especial porque no necesitas de alguien afuera para sentirte bien. Muchas personas tienen el problema de que para poder sentirse bien necesitan preguntarle a la persona si es que se ven bien para poder salir a la calle. Si es que me veo bien con este vestido, tienes que tener la capacidad de tú misma verte al espejo y decir, sí, me siento bien, me gusta cómo me veo, sin importar lo que diga el otro. Si la otra persona te dice que no le gustas, pero tú te sientes feliz, tú te sientes a gusto, a ti te gusta lo que está viendo, entonces adelante. Tienes que decidir ser una persona confiada y segura y tomar las decisiones acerca de tu vida por ti y no para complacerte a ti y no para complacer al resto. Yo aprendí esto y esto me ha ayudado a tener una relación mucho mejor, porque cuando uno depende mucho de la pareja, incluso para este tipo de decisiones de cómo te vas a vestir o cómo te haces el corte de cabello, entonces quiere decir que no tienes la capacidad ni de tomar una decisión por ti misma, y esta inseguridad pues va a generar siempre que veas que otras personas a lo mejor son mejor partido que tú, porque tú no te sientes así. Entonces yo te invito a que te conviertas en ese partido, en el mejor partido para una pareja. Cuando tú te conviertes en ese partido, en el mejor partido para una pareja, para tu pareja, entonces los celos no tienen nada que hacer allí. Los celos son inseguridad. Y si por otro lado tu pareja es el que genera celos, porque en verdad sí es muy coqueto o te falta el respeto o tiene conductas que no son apropiadas cuando estás en pareja, entonces tú eres la persona que va a poner el límite. Tú vas a establecer reglas junto con tu pareja y que se deben de respetar. Y si estas no son respetadas, entonces hay que platicarlo, hay que llegar a acuerdos para evitar estos comportamientos, porque vivir con celos es algo que no se lo recomiendo a nadie. Yo lo viví y eso es vivir en un infierno. ¿Por qué? Porque siempre estás con miedo de perder a tu pareja, porque siempre te estás imaginando que va a pasar algo y que lo vas a perder, o que va a haber una persona que va a llegar y tu relación maravillosa se va a desaparecer. Y esto te genera ansiedad y angustia, y vivir con ansiedad, angustia y preocupación todo el tiempo no tiene ningún sentido, porque no es nada agradable. Entonces te invito, amiga, a que trabajes en tu autoestima y en tu seguridad. Una vez que tú consigas sentirte segura y confiada y darte esa valoración que tú deseas que otra pareja te dé, entonces vas a poder dejar todo este tipo de conductas. Yo fui una persona que se lee mucho a mi pareja debido a una relación que viví en el pasado, donde yo era una persona súper insegura y aparte la pareja que tenía pues me generaba aún más inseguridad. Entonces yo vivía con miedo de que él se fuera a fijar en otra persona, y entonces lo que pasó es que mi pareja decidió no volverme a hablar nada que tuviera que ver con mujeres, porque sabía cómo yo me ponía. Yo me di cuenta de esto y estuve a punto de divorciarme con mi pareja hace muchos años, porque él se cansó de mostrarme que él estaba conmigo porque me ama, porque está feliz a mi lado y porque así lo decidió, pero yo no lograba convencerme de eso. Entonces él me puso un hasta aquí. Eso fue hace ya más de 15 años, yo creo. Entonces, cuando él me dijo, bueno, tú dejas esas conductas o nos divorciamos porque yo ya no aguanto más, entonces fue cuando yo quedé, yo no quiero perder esta relación tan maravillosa, esta persona que yo amo tanto, porque yo sigo empeñada en vivir en el pasado, en vivir en cosas que viví en el pasado y que no me están pasando allá. Y él me decía, yo ya entendí que tú viviste un pasado en el que sentiste así y así, pero ya fueron muchos años y no puedes seguir viviendo así, porque yo no puedo seguir pagando los platos rotos de tu pasado. Y yo dije, tiene razón, tiene toda la razón. Él me ha demostrado que me ama, que me quiere, y no sé qué más puede hacer para que yo me sienta así. Entonces, claro que no puede hacer nada. Mi pareja no podía hacer nada. La única que tenía que hacer el cambio era yo. Y entonces yo decidí que iba a cambiar y busqué ayuda.
busqué ayuda para poder dejar estas inseguridades, para poder fortalecer mi autoestima y logré grandes cambios. Primero, fue un trabajo que va llevando avances poco a poco. Y entonces, después de eso, entendí y logré poner en práctica varias técnicas para yo dejar esos comportamientos enfermizos, como son estar checando la ropa, estar revisando el celular, estar llamándola cada rato, enojarse porque no te llama, y empecé a comprender es que una persona no la tienes por qué estar vigilando porque no es un niño, es un ser humano, y así como a ti te gusta sentirte en libertad, tu pareja también quiere esa libertad, por lo tanto es importante y es nuestra responsabilidad tomar el control sobre nuestras emociones, sobre nuestros sentimientos y sobre qué le estoy metiendo a mi mente. Una cosa que yo me daba cuenta era que yo vivía viendo muchas novelas y esas novelas que meten muchas cosas de traiciones y todo eso, pues a una persona celosa le alimenta aún más en la mente este tipo de imágenes donde todo es traición, todo es engaño y estás generando más material para tus películas. ¿Y qué va a pasar? Pues que vas a generar mucha inseguridad dentro de ti porque justamente estás viendo esas imágenes. ¿Qué decidí? Divorciarme de la televisión, divorciarme de todos estos canales que me están generando basura, divorciarme de todo esto. Yo no me iba a divorciar de mi esposo, no, eso no estaba dentro de mis planes. Mis planes eran divorciarme de todo lo que me estaba haciendo aún más daño. Entonces yo te invito a que elimines todas estas cosas que están alimentando tu mente y que te están dando más inseguridad y más desconfianza y que empieces a trabajar en ti. A raíz de todo este trabajo que hice, de todo este proceso que me llevó a eliminar los celos y a sentirme segura, confiada y a crear una relación mucho más plena con mi pareja, es que yo escribí el libro Estrategias para Erradicar los Celos y ahí les entrego hay unas tarjetas que contienen este libro donde les entrego algunas prácticas que pueden poner a funcionar para eliminar los celos de su vida. Les explico los tipos de comportamientos que uno genera cuando es celoso, lo que puede pasar con la pareja. Les escribo varias cosas allí que comparto y que les van a ayudar a poner en práctica esas estrategias para eliminar los celos de su vida. Este libro tiene un costo de $97, pero por el día de hoy, si tú quieres conseguirlo, si tú quieres adquirirlo, lo estoy dejando en $37 para que tú puedas hacer uso de todas estas estrategias que me funcionaron y que me han permitido vivir una relación de pareja donde los celos ya no son parte de mi vida, donde ya puedo platicar con mi pareja de chica. Antes yo no podía ni siquiera verlo viendo un artista en la televisión porque me molestaba mucho. Yo sabía que a lo mejor él le llamaba la atención a un artista y yo me molestaba y yo le creaba un problema por eso. Me parece algo ridículo en este momento. Ahora podemos platicar de eso, podemos hacer bromas. Nos sentimos a gusto el uno del otro porque ya los celos y la vigilancia y todo esto ya se eliminó. Ya la seguridad está aquí y yo sé que yo no puedo controlar lo que él sienta, lo que él decida, pero sí puedo controlar cómo me siento yo y cómo quiero que nuestra relación vaya más adelante. Por lo tanto, este libro te va a ser de mucha utilidad. Te invito a que vayas aquí en la página, en el título de este video puedes ver la página del ebook Elimina los Celos. Allí lo puedes descargar el día de hoy con este súper, súper ahorro. Bueno, amigos, gracias por acompañarme. Espero que les haya sido de utilidad este video, este tema. Trabajen en su valoración, eso lo vamos a ver dentro del libro y también si ustedes quieren profundizar más, también lo pueden hacer descargando mi ebook Enamórate de ti, suelta el dolor y sana tu interior. Lo pueden descargar en www.psicoamor.com/ebook Enamórate de ti, suelta el dolor y sana tu interior. www.psicoamor.com/enamórate de ti, suelta el dolor y sana tu interior. Este es un libro dedicado a que tú
construyas una autoestima de 10, rescates a tu niña interna, te comparto un poco de mi historia, te ayudo a conectar con la felicidad y hay mucho, mucho material en este ebook. Y si quieres ir directamente a las estrategias que te van a ayudar a eliminar los celos, a dejar estos comportamientos enfermizos, a trabajar con tu autovaloración y a ayudar a crear una pareja, una relación de pareja más plena sin celos, ve a descargar este ebook que está en promoción el día de hoy en www.psicoamor.com/terar, elimina los celos. Entonces aquí lo puedes checar la página en el título del video y nos vemos en la semana en otro tema para que podamos compartir aún más. Cuídate mucho. Bye bye.